Гречишный блин с маслом, без наворотов. Могу со сметаной традиционно. Eso suena rico. Sí. Где-то песня сочинилась и со скоростью ракеты тоже утро очутилось на другом краю планеты. Мимо года, мимо лета. Luis, ya. Así es, amigos míos, lo saben, lo sienten, lo perciben. Su única, irrepetible e inconfundible fuente de comida golosa alrededor del mundo está de vuelta, Luisillo el Gordillo, ahora recorriendo las calles de Rusia. Así es, amigos míos, nos encontramos en estos momentos por la hermosa, muy calurosa en esta temporada ciudad de Moscú. Y nos hemos encontrado con todo. Nos hemos encontrado con vestimentas auténticas, con policías intimidantes, con hooligans de todos los países. Taxistas que bien podrían ser personajes de una película norteamericana de acción. Todos los clichés que podrían tener de Rusia, amigos, son ciertos. Son verdaderos, están latentes. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en encontrar deliciosuras golosas, mórbidas por esta parte del mundo. ¿Cómo es la comida callejera en Rusia? ¿Qué deliciosuras? ¿Qué tan morboso suele comer la gente en su día a día? Hoy lo averiguaremos. Y por supuesto ya saben que un verdadero catador, por muy experto, por muy máster que sea, siempre tiene un paladar adicional que corrobore sus opiniones. Y nuestro paladar adicional en esta ocasión será nada más y nada menos que Bertunga. Sí, 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 en la casa México. Capitán de vuelo. Capitán de vuelo Rules representando en la zona. Capitán de comida mórbida en este día. No digamos más, no alarguemos más este contexto. Que nuestros estómagos ya están ansiosos por ponerse hasta reventar. Con cucharita y todo listo para comer, por si hay una sopa miniatura. Tenemos aquí el collar de cuchara. Que vaya, este es el collar oficial, amigos, de Luisillo el Gordillo. Aún no a la venta. Para calar, porque un verdadero obeso no puede desperdiciar ninguna oportunidad para simplemente, eso se ve sabroso, voy a darle un cucharón. Rancatámpales. Veamos qué morbosidades tiene Rusia para Luisillo el Gordillo. Vamos a darle. Эту песню можно было петь с конца и петь сначала. Просто солнце в ней светило, просто речка в ней журчала. Nos encontramos con este mercadito que al parecer es el lugar perfecto. Hay muchísimos puestos de comida, muchísimos puestos de recuerditos por aquí. Y miren, aquí están las matrioshkas. Matrioshkas cociditas, ¿no? Mira, Luisito, uy, Luisito, espera. Uy. ¿Qué? Oh, ¿qué? ¿Qué está pasando? Acá me dicen, en mi país me dicen Luisito como un ¿qué está pasando? ¿Qué? Somos como el meme de Spider-Man. Vamos a hacerle como el meme. Sí. Oh, oh. ¿Qué está pasando? Es como un Luisito Comunica mamado, ¿no? Sí, más fuerte, más surfista. Vamos a ver cuántas veces se abre una matrioshka. Miren, esta matrioshkita se ve de buen tamaño, que no estorba en la maleta. Una matrioshka, dos matrioshkas, tres, cuatro y cinco. Oigan, estas cosas son mágicas, ¿eh? Me voy a llevar una, me voy a llevar una para mi señora madre, que la verdad es que este tipo de cosas las aprecia. Este matrioshka con cuesta 500 rublos, que vienen siendo unos 8 dólares. Nos hemos encontrado ahora con un puesto de Russian Pies, pies rusos auténticos. Y esta sopa que se llama ukha. Ukha, ukha. Corríjame en los comentarios cómo se pronuncia, por favor. Se trata de una sopa de pescado tradicional rusa, exquisita, que cuesta 150 rublos, menos de 3 dólares. Por un sopón, ese es un buen precio. Procedamos a probarlo. Ya tenemos nuestro platón de uja, que esa es la correcta pronunciación. Huele pescadoso, huele puro, huele a una noche larga, huele a aquellas semanas largas que pasé en alta mar. Y vamos a probarlo. Aseguran las abuelas rusas, que me acabo de inventar en mi cabeza, que este es el mejor método para la cruda, para la resaca. Es una buena uja. Está buena, pero está muy peligrosa. Es tan real esto que está lleno de espinas, ¿eh? De verdad te puedes picar facilísimo. Uja, tranquilízate. Andas muy espinosa, carnala. Se acompaña con un buen pancito. ¿Qué pan? Señora, con todo respeto, tiene usted unos tremendos panes. Good. Good. Uja, la señora mayor rusa lo aprueba. Y cuando una señora mayor de cualquier parte del mundo lo aprueba, significa que es comida rica, que realmente es tradicional y que habla de las raíces del país donde estamos.
Paladar adicional, Bert. Uy, sigo en la pescadería 6 de la mañana, ¿eh? De 1 a 10 ujas, ¿cuántas ujas le das a esta uja? Si fuera tan fan del pescado, esta uja le daría un 9 ujo. Pero la verdad es que yo no soy tan fan del pescado, entonces le damos unas 6 ujas. Yo la verdad sí le voy a dar sus 8 ujas. 8 ujas. 8 ujas. Porque te llena, es nutritivo y está muy barato. Muy barato. Y vamos a bajarnos la uja, vamos a quitarnos ese pescadón de nuestra boca con esta soda tradicional. El hombre no me supo decir bien cómo se pronuncia. Tapsi. Tarjun. 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 Es que bien, amigos, discúlpenme, yo esto lo leería como Tapsi. Ahí claramente dice Tarju. Ahí claramente dice Tarju. Y me explicó el hombre de la tienda que es una soda Tarju. Que es una soda muy tradicional, que está hecha con hierbas, pero que es dulce. O sea, no es como que es amarga y bad. Es como dulcecita. Vamos a ver si sí. Vamos a ver qué es dulce para nuestros amigos los rusos. Mmm. ¡Ojo! Y glorioso, hermoso Tarju. No, no, esto es dulce, es delicioso, es exquisito. Su color es como de sangre de marciano. ¡Uf! Lo tiene todo. 10 Tarjus de 10. Antes de probarlo, siempre hay que olerlo. ¡Uy! ¿Cuántos Tarjus? 10 Tarjus y 2 ujas. Lo hizo muy bien el Tarju. Excelente Tarju, excelente Usha. Maravilloso. Nos vamos con este otro puesto que la verdad no sabemos qué vende. Al parecer son como hot cakes o crepas. Nos llamó mucho la atención porque está muy tradicional. Inclusive la señora que te atiende está vestida muy tradicional. Está vestida muy única, muy como que llama la atención. También dice que venden una bebida tradicional con miel. Ancient Sparkling Honey Beverage. Y es lo único que viene en inglés, de ahí en fuera todo viene en ruso. Entonces vamos a intentar pedir algo sabroso. Le voy a decir algo suculento, rico, por favor. Y de tomar una Megovixa. Megovixa. Без наворотов, могу со сметаной. Eso, suena rico. Sí. ¿Sí? Megovixia. Медовуха. Медовуха. Ah, медовуха. Медовуха. ¿Quiénes somos para decirle Megovixia a la Megovuja? Entonces, vamos a echarnos un blin y un Megovuja. Медовуха. 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 Está. Qué difícil es el ruso, wow. Pero no viene en ese vaso. Me siento estafado. A mí me dijeron que me le iban a servir un vaso como de Harry Potter. Mira, Medovuja, y me lo están dando en el café Andati del Oxxo. En la cerveza Sol del estadio. En la cerveza Sol del estadio. Por mi Medovuja y mi Blin van a ser 250 rublos. Son como $4. Buenos. Es buen precio. Buen precio ruso. Vamos a probar la Medovuja. Es algo así como una cerveza, pero sin alcohol. Y tiene miel. Siguiendo las palabras de la guía que nos asesoró brevemente, es como la cerveza de Harry Potter. Medovuja. Pues mira, para nada sabe a cerveza. Sabe como a una sidra. Muy dulce. Como un ponche frío. Así yo lo describo. Le doy, la verdad, 6 Medovujas de 10. ¿No procediste a probar la Medovuja como habíamos hablado? Ah, no, sí es buena Medovuja, ¿eh? Sí. Me gustó más que la bebida de hierba. Buena Medovuja, yo le doy un 9 de Medovujas. Ahora vamos a devorar este blin. A ver qué tal. Es una crepa sin nada adentro. Creo, vamos a, no sé, no juzguemos. Olfatemos, huele a crepa. Es una crepa sin nada adentro. Cuando les digan que blin es algo muy tradicional, muy único, muy típico, no lo crean. Por la mera decepción le voy a dar 5 blins de 10 blins. Se disfruta, pero le hace falta fruta. 6 blins. Nos encontramos con este, vaya, el cocinero no nos supo explicar cómo se llama, cuál es su nombre cotidiano, pero son banderillas de papa con tocino, banderillas con carne. La verdad es que se ve bastante bueno, bastante apetecible. Y cada una de estas banderillas tiene un precio de 200 rublos, unos $3 aproximadamente. Por muy económico que sea, por muy delicioso que se vea, nos espera un gran filón. Беконе дайте, беконе человека. Бекуне? No. Беконе. 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 Bicoña, bicoñón. Ya tenemos nuestra papa. Bicoña. Bicoña. Yo creo que bicoña es tocino, ¿no? O bicoña son dos coñas. Es una bicoña. Vamos a calmarnos. Esto ya escaló demasiado veloz. Ok, vamos a probar la bicoña. La bicoña. A ver qué tal. Bicoñón.
No sé mucho de bicoñas, pero diría que este es un bicoñón. Sabe a lo que uno se espera, papa con tocino, bicoña. Le doy 7 bicoñas de 10. El pan que venía con la bicoña está bastante duro, se ve que lleva ahí unos días. Es como un chicle, en serio no pasa. Vamos a comerlo con la bicoña. No somos expertos en el mundo de la bicoña, pero tardamos casi 40 minutos en esa línea. Esta bicoña no vale esos 40 minutos, le damos 6 bicoñas. Можно с песенкой сердечной, и грустить, и веселиться, и как хлебом с каждым встречным, можно песней поделиться. Y bueno, amigos míos, así es como concluiremos con este paseo culinario lleno de cosas mórbidas, deliciosas, engordantes en Rusia. ¿Qué tal les pareció? A mí la verdad es que me sorprendieron algunos platos. Otros me parecieron de lo más normales. Eso sí, muy difíciles de pronunciar todos y cada uno de ellos. Bert, ¿qué opinas? Buena miedo buja. Miedo buja. Nos vamos a ir con miedo buja a casa. Queremos miedo buja en el hotel. En todos lados. En todos lados, miedo buja. En nuestros corazones, miedo buja. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? ¿Qué les pareció este paseo? ¿Qué cosas se les antojaron? ¿Qué cosas comerían? ¿Qué cosas les gustaría que vendieran en cada esquina de sus ciudades? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Hey, por cierto, este video se merece un me gusta. Se merece también que le piquen a la campanita esa que está junto al botón de suscribirse. Ting, ting, píquenle. Al parecer hoy en día es importante esa campanita en YouTube. Así que vamos a picarla. Ting, 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 que suene. Con esto nos despedimos, continuaré disfrutando de este tremendo bebidón herboso ruso. Muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que han aprendido algo nuevo. Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Miedo buja. Pimpollo. Потому что круглая земля, потому что круглая земля.